¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva transmisión por parte de la Dinastía. Los saluda su amigo Chep en esta noche de Phasmophobia. A ver qué tal nos va. Saludos al canalito. Ahora dice, ahora sí se viene el chamuco. Pues deberían de meter, yo creo que un diseño más clásico de un demonio. Creo que eso le hace falta un poquito a Phasmophobia. Ahí vemos al fantasma perreando. Le hace falta, creo que, un rediseño de fantasmas. Pero pues bueno, en lo que llega vamos a darle un rato a ver qué tal nos va el día de hoy. La semana pasada nos fue bien. La semana pasada hicimos casi todos los objetivos. Entonces esperemos que hoy también. Intermedio, ahí está. Gracias al Mike ahí por el share. Pues a ver qué tal nos va en este stream antes de AFFest. Ya mañana nos vamos para Guadalajara para el torneo de este fin de semana. Entonces, pues obviamente mañana no va a haber stream. Entonces nos vamos con este. Saludos, saludos al buen Pepikov. ¿Cómo estamos, canal? ¿Cómo andas? Pues vamos a darle aquí un rato al Phasmo. Saludos a Kenny Carrizales. Gracias por el like. Les digo, antes de partir el día de mañana para Guadalajara, gracias por el like al buen Pepikov. Crucifijo sal y sensor de movimiento está accesible. Así que pues ya el día de mañana andaremos por Guadalajara para saludar a toda la banda y ya el sábado iniciaremos con las acciones de AFFS, dice el Pepi. Mañana nos vemos allá. Ah, vas a andar por allá, mi buen Pepikov, qué gusto, carnal. Pues allá nos tomamos la foto. Allá nos tomamos la foto en el AFFS. Qué gusto que vas a ir también tú. El carnal Abra pues también va a estar acompañándonos el día de mañana. O sea, se va a reunir un buen de banda. Un buen de banda este fin de semana en Guadalajara. Muchos de hecho ya están allá. Ya empezaron a subir las fotos de toda la banda que ya se lanzó. Y pues ya, de a poco los iremos alcanzando. Pero pues qué chido verte por allá, carnal. Okay, no hay. ¡Ay, hijo de tu puta madre! ¡No mames! ¡Oh! Hablando de diseños, me parece que ese diseño es nuevo. Se pasó de lanza. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dice a su madre, aguas con la dulce. Ay, Abra, pero es que me salió del corazón, te lo juro. Cuando salen así de la coraza, como que su caritas no cuenta tanto. Saludos al buen Potato, dice, ¿de qué trata el evento al que irás? El AFFest o Astral Finish Fest, mi buen Potato, es un torneo de juegos de fighting que se va a llevar a cabo en Guadalajara, Jalisco. Es un estado de aquí de México. Y bueno, va a haber pues prácticamente todos los juegos actuales de pelea, excepto Mortal Kombat 11, porque pues, ¿quién juega Mortal Kombat 11? Ah, ok, está de este lado.
Entonces, vamos a ir porque, pues, los amigos que están aquí, Abracadabra, Pepikov, mis hermanos, Gumi y Mike, van a estar compitiendo en juegos como KOF 15, Guilty Gear Strive, y yo voy a estar narrando. A mí se me dio la oportunidad de narrar Guilty Gear KOF y sobre todo Dragon Ball Fighters. Entonces, va a estar muy bueno. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A la madre. Tenemos Spirit Box. ¿Por qué está marcado el espíritu? Qué bizarro. Entonces, Potato, es un torneo. Es la segunda edición que se va a llevar a cabo de este torneo del Astral Finish Fest. Que está más enfocado, digo, a pesar de que sí tiene a los juegos principales que yo considero ahorita Street Fighter V, Dragon Ball Fighters, KOF 15 y Super Smash Bros. Como que su temática es más hacia los juegos de anime. Porque, pues bueno, dentro de ellos está Guilty Gear Strive, va a estar Persona, va a estar Melty Blood, va a estar Grand Blue. Entonces se le da mucho énfasis a esos juegos de anime que pues también tienen un público. Dice, ¿se podrá ver las peleas que castereas? Por supuesto que sí, mi hermano. Mañana yo creo que aquí en la página de Dynasty les vamos a estar dejando los links de dónde van a poder verlo. De una vez les anticipo que va a ser en tres canales, pero de la plataforma morada. Pero mañana les estaremos poniendo los links para que los puedan seguir. Digo, no nada más cuando esté yo, pero porque pues va a haber muchos pulls, va a haber otros amigos que castean. Entonces, pues para los que gusten verlos, ahí estarán los links el día de mañana, yo creo. Ay, me espantó ese pinche fantasma. ¿Cómo me dejó? Oh, sí me dio un buen madrazo, de sanidad. No manches. Dice, potato, paso irán, me gusta. No, me parece que él no está dentro del lineup de caster, sobre todo porque pues no hay Mortal Kombat. No se ven orbes de. Ah, no, sí, ahí está la orbe clarísima. No la había visto. Pesadilla Yokai Wonryo. Pesadilla necesitaría escritura. Yokai. Necesito dos. Gracias a Karen por ese like y bienvenida. Y temperaturas heladas. Escritura, dots y temperaturas. Escritura. Vamos a llevar otro cuaderno. Vamos a llevar el dots. ¿Cómo andamos de cordura? No. Sí, voy a tomar ya unas pastillas. Sí me dio un buen madrazo. Dice, ¿entonces consideras muerto a Meta 11 en México? Acá también están muertos el X y el 11. Pues, lo que pasa es que sigue habiendo muchos eventos de comunidad, pero pues eventos de comunidad hay en todo momento. Cuando hablamos que un juego está en el auge es. Hijo de su pinche madre, este güey está, pero con todo. Cuando hablamos de que un juego está en su auge, pues hay el apoyo de los patrocinadores, hay el apoyo de las empresas. Y pues ahorita no, ahorita prácticamente ningún sector más que la propia comunidad es la que está apoyando Mortal. Son eventos, torneos donde el premio sale de los propios jugadores, donde el esfuerzo es por parte de los propios jugadores. Son muy, muy, muy contados. Creo que el último torneo que hubo de Mortal fue. Pues ya tiene, fue como por junio. De hecho, fue en la ciudad en donde va a ser el AFFS, fue en Guadalajara también. Y a pesar de que el premio que se anunció, la verdad, fue muy, muy bueno, no tuvo la participación que uno hubiera esperado. Entonces, desde ahí te das cuenta, a pesar de que casi siempre, o sea, incluso cuando el juego estaba en su auge, el juego no atraía la cantidad suficiente de personas para hacerlo atractivo.
puede ser temperaturas. Vamos a... Ah, sal y sensor de movimiento. Bueno, primero voy a poner el sensor. Voy a poner los sensores para llevarme la sal y la cámara. Dice Abra, aparte siempre se ven los mismos tiros, cabal, salte y salte, ya aquí queme, queme, quema, la pataditas, agarre, es aburrido. Ese es el gran problema que yo le veo también desde hace mucho tiempo a Mortal 11. Pero fíjate, Abra, te lo juro, y no sé qué opinas tú, Potato, pero esta... ¿cómo decirlo? Ah, ya marcó el fantasma. Como que Mortal 11 se tornó repetitivo a partir del parche del Armor Breaker. O sea, ahí es donde cambió la meta. Porque quieras o no, antes, sí, mínimo veías una de las tres variantes. Pero pues desde que ya puedes poner lo que quieras, o sea, eso quedó en el pasado. Y más que fomentar la creatividad a la hora de escoger habilidades, todos escogen las mismas. Y sí, hizo el juego repetitivo y en muchas ocasiones tedioso. Yo sigo defendiéndolo. Creo que el primer año y medio, bueno, el primer año todavía fue complicado porque es cuando Liu Kang estaba roto. Una vez que parcharon a Liu Kang y empezaron a brillar otros personajes, creo que ahí fue la mejor etapa de Mortal Kombat 11. Ahí todavía era un juego donde veías un gran pool de personajes. Obviamente había personajes que brillaban más, había personajes más aptos como en cualquier otro juego de peleas, pero pues al menos era un poco más entretenido verlos para ver quién tenía el dominio. Ya después, te lo juro, ya veía siempre a los mismos personajes. Dice Potato, la idea de la creatividad con usar los movimientos que quieres está bueno, pero la mayoría de ellos eran pésimos. Es que sí entiendo que hayan querido darle a los jugadores esa opción, Potato, pero estaba mal encaminada. Creo que acabo de ver el DOTS. Creo que acabo de ver el DOTS. Estaba mal encaminada, o sea, no tenía ningún tipo de balance. No tenía balance lo que implementaron. Porque permitieron tener. Cuando crearon Mortal Kombat 11 con la base, digamos así, el sistema de variantes de Mortal X, hay movimientos especiales que cambian completamente el valor y la frame data de un poder ya existente. Cuando te permiten sobreescribirlos, sobreponerlos con poderes que tú puedes alternar, pues sí se queda un desbalance muy grande. Porque, por ejemplo, el ejemplo más grande, nadie agarra otras habilidades de Sub-Zero que no sea el hielo potenciado. Y si acaso variarás, hay quien le gusta usar el hacha por arriba, hay quien le gusta, no sé, el hielo trepidante, que es lo más común, pero aún así redujiste las opciones increíblemente. Sub-Zero, pon tú de un pool de 10 habilidades, la gente usa 3. Dice Abra, el problema es que algunos movimientos rompieron aún más lo que ya estaba rotos, totalmente sin sentido, estoy de acuerdo. Yo quise ser Main Erron Black con trampa para osos, pero no sirve. Vuelvo a lo mismo, o sea, no hay razón. Si tú quieres usar Erron Black, tenías que usar la pose de rifle, tenías que usar el cancel de barrida, tenías que usar el remate que le pusieron, o sea, es que te digo, va más de fondo, el problema va más allá de, más allá. Cuando analizas las otras mecánicas de Mortal Kombat 11, las que implementaron, eso fue lo que, en conjunto con querer darle a los jugadores la creatividad, no funcionó. Vuelvo a lo mismo, el más grave problema, que las mecánicas no son generales. Ese es el más grave problema que se magnifica por la opción de editar los movimientos. Sencillamente, los Crushing Blows. Que haya personajes que para tener para tener la oportunidad de usar sus Crushing Blows tengan que poner un movimiento en especial, está mal. Que haya personajes que tengan que ponerse un movimiento extra para poder
tener a su disposición el Armor Breaker está mal. Sencillamente, desde que hay personajes que tienen el Armor Breaker en un movimiento que nunca van a perder, no importa qué habilidad le pongas, eso es lo que está mal. Dice, hicieron que se armara una variante universal para todos. Exactamente, porque lo que tú buscas, además de que sea eficiente tu personaje, es tener la mayor cantidad de recursos disponibles. Y te digo, el problema está desde los que tienen el Armor Breaker en un movimiento que no pierden nunca y los que se tienen que poner una habilidad nada más para tener esta mecánica, porque tienes que ver qué es lo que pierdes. Oh, todavía falta, todavía no ataca y no estoy seguro de haber visto el DOTS. Voy a tener que moverlo de posición. Porque se está, mueve y mueve. Se está moviendo bien rico el fantasma. ¿Ve? Ahí está el DOTS. Es un, sí, sí lo vi. Es un yokai. ¿Qué hacen los yokais? Hablar cerca de él lo enfadará incrementando. Con razón, estoy hable y hable y ya se me aventó varias veces. Cuando está atacando solo puedo oír voces en las proximidades. Sí, con razón estaba hable y hable. Estaba hable y hable, ya me dio dos jumpscares el cabrón. Ah, ¿cómo estamos? Estamos bien de vitalidad. No va a haber huellas. Vamos a llevar la otra sal. Vamos a llevar la otra cámara. Entonces creo que terminaron tomando decisiones que a mi parecer no beneficiaron la meta final del juego. Segundo, otra cosa que es más que obvia. Ellos mismos nos acostumbraron por una década a esperar el siguiente producto en un transcurso de 2 años. O sea, algo se cayó. O sea, ellos mismos nos pusieron ese chip, por así decirlo, de no, a los 2 años te vamos a dar el nuevo juego. Y entiendo que hayan querido romper el círculo, pero no tomaron las mejores decisiones como para dejarnos un producto que sobreviviera más de 2 años. Dice Abra, Mortal 11 fue un experimento fallido. No demerito a jugadores, pero creo que la facilidad de personaje los hizo llegar a niveles altos con poco esfuerzo. Es algo de lo que se habla mucho, Abra. Es algo de lo que se sigue hablando mucho, el skill gap de Mortal Kombat 11. Tenemos buenas fotos de pisadas. Patas de fantasma. Yo tampoco demerito, o sea, hay que participar para poder hablar de lo mismo, ¿no? Pero, pues te digo, creo que tú y yo fuimos partícipes de la comunidad del tiempo. Tú ganaste el torneo, ganaste el de arena. Yo gané torneos, yo gané el de Westwood. O sea, creo que tenemos lo suficiente como para decirlo, ¿no? De lo que opinamos sobre el juego. No nada más lo estoy haciendo como una opinión al aire. Creo que... ¿Cuántas fotos me quedan? Vamos a llevar más cámaras. Yo oí que había tirado algo, pero no veo nada relevante. Y las cruces de un tiempo para acá, no sé por qué ya no se activan. A la madre, se metió a bañar. Ah, ¿por qué de dos? Ay, de veras me falta encontrar el hueso y el objeto maldito, ¿no? Sí. Voy a tomar pastillas
Y me voy a poner a buscar el objeto maldito y el hueso. Pues no sé, mire, para... Pues como para darle un en resumen, pues creo que el estado del juego ahí está, ¿no? Ves muchos jugadores, pero en torneo pues sigues viendo a los mismos. O sea, no sé qué tanto haya crecido la comunidad en realidad. Y no sé qué tanto se vaya a mantener esa comunidad que se haya creado. Si el siguiente juego que sale no es... no tiene las mismas características que este juego, ¿esos jugadores se van a mantener? No lo sabemos. Es una incógnita que tendremos que ver hasta que salga el próximo juego, ya sea un Mortal, un Injustice. Dice Abra, ¿crees que vuelvan a adoptar la misma fórmula en un hipotético Mortal 12? Yo lo que espero, Abra, es que mínimo sean receptivos a la crítica. Porque la crítica ha existido desde día 1, en serio. La gente parece ser que ya se le olvidó. Hubo muchos jugadores, muchos, Dragon, Sonic Fox, Foxy Grandpa, muchos, que literal día 1, y ahí están los tweets, nunca los borraron, literal día 1, sacaron sus impresiones del juego. Y sí, o sea, el juego se, dentro de todo sigue siendo entretenido. Pero entretenido pues no es lo mismo a equilibrado para el competitivo. Ahí están los tweets donde ellos pues mencionaban eso. Mencionaban, es que sabes que hay problemas con las armors de los Fatal Blow, con la frame data de los Fatal Blow, hay problemas con los brincos, hay problemas con los proyectiles. Saludos a Felipe Ignacio Hermosilla, gracias por ese like. Entonces, mínimo, lo que mínimo yo espero, bueno, ya vámonos, este fantasma ya no me va a dar la última. Lo que yo espero mínimo es que hagan caso a los comentarios que a lo mejor no sean tan favorables, porque a final de cuentas, si yo doy una crítica constructiva, lo que quiero es que el producto mejore. Cuando yo señalo algo que posiblemente no esté bien, es porque yo quiero que el producto evolucione algo mejor. Entonces, ahora, si van a seguir con esa misma fórmula, hay muchas cosas que cambiar. Hay muchas cosas que mejorar. En primer lugar, ahora fíjate, creo que es, lo que pasa es que sería un efecto dominó, porque si cambias una cosa, las demás ya no van a ser relevantes. Por ejemplo, yo creo que se tiene que regresar al sistema de Breaker tradicional. El sistema de Breakaway nunca tuvo que haberse ido de Injustice 2, donde aún así tampoco era como que la gran cosa. Pero creo que funcionaba un poco mejor en Injustice 2 que en Mortal 11. Y es uno de los sistemas que más críticas han recibido. Sonido paranormal, incienso y crucifijo. Pinche. Ah, estoy bien estúpido, no metí nada. El sistema de Breakaway. Ahora, te digo, si partimos de ahí. Si partimos de que va, de que puedan quitar el Breakaway, de nada te sirve el Armor Breaker. Saludos a la canalita Karin, ¿cómo estamos? Bienvenida. Entonces, si ves esa parte, Abra, si quitas una mecánica o modificas una mecánica de lo que ya existe, las demás dejan de ser relevantes. Dice, con esa mecánica te castigan por hacer bien tu combo. Entonces, te digo, creo que si la modifican, modifican todo el juego. Gracias a, a Ernesto Bejarano por ese like. Dice Karim, buenas noches, banda. Mientras entraba al stream se cayó un vaso de vidrio. Pensé que fue un fantasma, pero fui yo porque estoy... Ay, carnalita, cuidado, no te vayas a cortar. No mames, qué objetivos tan culeros. Y los de hace rato estaban chidos, vale madre.
Gracias a Ernesto Bejarano por ese share. Entonces, no sé, Abraham. No sé qué tanto pueda mantenerse de este mortal. Fíjate, una vez, hace tiempo todavía cuando jugábamos Mortal 11, una vez estábamos platicando de eso con iScorpion y él me preguntó, bueno, dime qué cosas sí te gustaría ver. ¿Qué cosas sí me gustaron de Mortal 11? Pues así como están, así como están. Creo que el Short Hoop no es una mala opción. Le da ciertas opciones de mix-up a algunos personajes que no tienen entrada overhead. Obviamente no es una entrada overhead, pero pues te permite por lo menos burlar la defensa de tu oponente. Te llega a funcionar para esquivar ciertos ataques, ciertos proyectiles si tienes buenos reflejos. Pero creo que todo lo demás sí necesita una revisión. Por ejemplo, yo siempre lo dije, a mí me agrada mucho la mecánica de Crushing Blows. Lo que no me gusta, vuelvo a lo mismo, es que no es general. No puede ser que unos personajes tengan un abanico de 5 o 6 Crushing Blows para una pelea y hay personajes que pues prácticamente tienen que jugar solo con el de abajo 2. ¡A la madre! La maca de Mamá Coco. La mecedora de Mamá Coco. Dice Ernesto, hablando de... ¡Oh, hijo de...! Dice Ernesto, hablando de juegos de pelea, ¿qué piensas de KOF y de Street Fighter? Dice Abra, a mí lo que me gustó fue la gráfica que traen y el Flawless Block. Ah, el Flawless Block, definitivamente. Definitivamente estoy de acuerdo, Abra. Creo que es lo que se debe de mantener, nivel 4. Ahora contestándole a Ernesto Bejarano, ¿qué es lo que opino de KOF en general o de KOF 15? Porque bueno, de KOF tenemos muchísimas encarnaciones ya. Dame un segundo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, ahora sí. Hablando de KOF, de The King of Fighters en general, pues es una saga ya legendaria que aquí a los mexicanos se nos da mucho. Por la simple y sencilla razón que desde 1994, prácticamente en cada tienda, en cada farmacia, en cada papelería, en cada tortillería, en cada local, tenías una máquina de The King of Fighters, ¿no? Entonces era un juego muy accesible, un juego que en prácticamente todo el territorio mexicano lo podías jugar por antes, por 50 centavos. Entonces, pues al ser tan accesible, tan entretenido también, porque es un juego muy divertido, pues propició que el nivel de los jugadores mexicanos subiera mucho, ¿no? Aquí en México se puede decir que somos potencia en KOF. En el área de América Latina, creo que junto con Brasil somos de los mejores exponentes. Y obviamente aquí entra dependiendo de qué edición. Porque bueno, KOF, dada la última encarnación, ya van más de 15 ediciones de The King of Fighters, ¿no? Porque esa nomenclatura no cuenta juegos como Máximo Impacto 1 y 2, las versiones de portátil, etcétera. Pero creo que es un gran, gran juego y sobre todo me da gusto ver triunfar a amigos de la comunidad mexicana cuando van a otros torneos. Por ejemplo, ahora este fin de semana que pasó, se llevó a cabo el torneo de Furia Tica, obviamente en Costa Rica, y el torneo de The King of Fighters se lo termina llevando un carnal de aquí de México, que es el Dogor, a quien le mando un saludo, termina siendo campeón de KOF, ¿no? Obviamente sabemos que el máximo exponente sigue siendo Asia, jugadores como ET, como Shaohai, como Matkov. Pero pues es un juego donde México creo que se ha ganado mucho respeto. Y pues sobre todo creo que también es un juego muy clásico. Ah, tenemos orbes. Y que puede ser fácilmente agarrado por cualquier persona. No quiere decir que todos puedan ganar, pero es fácil de entenderle. Lo que es difícil es de dominarlo. Ah, y preguntaba sobre la 15. La 15 toma mucha base de lo que es la KOF 14, pero afortunadamente, y como lo que hablábamos de Mortal Kombat, hace caso a los elementos que no fueron como tan populares de esa KOF y los mejora. Por ejemplo, el costo de barras para el Max Mode.
ciertas cosas que los jugadores sentían que eran demasiado aprovechables, pues bueno, fueron mejoradas. Agarra un roster con personajes clásicos que la gente espera ver. Pone personajes también más recientes como Kukri, como Shunei. Simplifica las cosas, pero vuelvo a lo mismo, el simplificarlo no quiere decir necesariamente que cualquiera puede ganar, cosa diferente a Mortal, ¿eh? Ahí te das cuenta de las skill gaps. Cualquiera puede hacer un autocombo en KOF presionando 5 veces un golpe, pero eso no quiere decir que vas a ganar. Tienes que dominar muchas más otras cosas para poder ganar en KOF. En Mortal Kombat 11 sí es más fácil que alguien te gane con cosas demasiado sencillas. Dice Potato, yo sí discrepo con el Flawless, o sea, me da miedo presionar donde se supone que tengo la ventaja de hacer daño, pero con los tantos huecos que tiene me da miedo y me limita a jugar. Perdón, Potato, pero ese es un error de apreciación porque a ti no te molesta el Flawless, te molesta el castigo de Flawless Block, que es una mecánica diferente. El Flawless Block es sencillamente una defensa perfecta para minimizar el daño y para minimizar el chip damage que en Mortal Kombat es muy dominante. Ha habido muchos torneos a lo largo de todas las Mortal Kombat que se ganan a base de chip. Lo que hace el Flawless Block es eliminar hasta cierto punto esa amenaza. Lo que yo tampoco estoy de acuerdo es que te dé una opción de contraataque, pero es que así están pensadas todas las mecánicas de Mortal Kombat 11. No hay mecánicas defensivas, todas son mecánicas de contraataque. El breakaway no está pensado para que te escapes de un combo en cualquier momento, está pensado para que te escapes cuando el oponente es más vulnerable y levantarte y castigarlo tú. El castigo de Flawless Block está pensado para buscar precisamente un hueco, un gap, y castigar y convertir una opción ofensiva, convertir el rushdown del oponente en un combo a tu favor. A mí me encanta el Flawless Block, pero no me gusta el castigo de Flawless Block. Son dos cosas diferentes. Dice Ernesto Bejarano, y por ejemplo, el combo de especiales que te permite encadenar varios especiales, el Clímax. Dice Abra, aparte interrumpes muchas cosas. Sí, no, 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 es que por eso les digo. Es lo mismo que hubo una polémica hace un tiempo porque alguien dijo que, hablando de Guilty Gear Strive, le parecía que el wall break era la peor mecánica que había visto. Y muchos discrepamos. Yo dije, no, a mí no se me hace una mecánica ni molesta ni que sea determinante para que alguien gane. O sea, ¿cuándo has visto? Ah, es que ganó un torneo por el wall break. No. Y después esta persona decía, ah, no, 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 lo que a mí me molesta es que después del wall break quedas con el bono de positivo. Dije, ah, entonces no te molesta el wall break, te molesta que esté combinado con el bono de positivo. Es un ejemplo similar aquí. El Flawless Block es una cosa, que te dé la opción y que yo y que los creadores le hayan puesto la opción de poder hacer un castigo durante una defensa perfecta, esa ya es otra mecánica. Son dos mecánicas, a pesar de que están unidas por lo mismo, tienen dos funciones diferentes y tienen dos, bueno, por así decirlo, dos mecanismos diferentes. Ahora, ¿qué opino de esos combos? Lo que pasa, mi buen Ernesto, saludos al canalito Levi, ¿cómo estamos, hermanito? Hola, Ale, ¿cómo estás? ¿Qué haciendo, Ale? Aquí pues mira, platicando de Fighting Games y jugando un ratito Phasmophobia. Ahora, sobre esa mecánica que tú nos dices, Ernesto, hay algo muy importante en KOF para poder llegar a esa etapa. Como en muchos juegos de pelea, este consecución de especiales donde puedes hacer un nivel 1 seguido de un nivel 2 y un nivel 3, gracias a la Ale por el like. De lo que te habla, más que de cualquier otra cosa, porque en realidad es muy fácil, digamos, relativamente en términos de ejecución, hacer ese enlace, de lo que te habla es de manejo de recursos. ¿Cómo vas a manejar las barras que estás juntando a lo largo de toda la pelea si es que estás pensando en que tu último personaje pueda rescatar la partida con esas 5 barras? Si las necesitas con un personaje antes para poder ganar y al último nada más llegas con una barra. Entonces, a pesar de que sí es una mecánica de comeback y hay personajes que se benefician más de ella que otros, ahorita el caso más fuerte es el de Crownen, con la bautizada aquí en México como la Crownenciña, donde si te entra un DP, o sea, un poder antier, ay, hasta acá vi el DOTS, prácticamente es un combo del 70%, pero para poder llegar a esa instancia tienes que forzosamente haber juntado 5 barras y dejárselas a Crownen.
Esa situación solamente funciona si tuviste un buen manejo de recursos a lo largo de toda la pelea y si te ves en la necesidad de que tu último personaje se gaste 5 barras en un combo. Dice Abra, Potato, hay strings que traen auto flawless block, presionando la defensa después de que acabe su string y sale solito el flawless. Pero es que por eso les digo, el problema es que son dos mecánicas diferentes, por eso no las confundamos. Una lleva a la otra, sí, pero son para dos cosas distintas. Sí, hasta acá vi el Dodge Comando de cordura. No, no quiero riesgos. Vamos a empezar a poner. No, a ver. Ay, todavía pueden ser un buen. Yokai y Raiju. Necesitaría Spirit. Raiju necesitaría medidor en 5. Pues prácticamente todo. Banshee Yurei. Banshee Huellas. Yurei, temperaturas. Un talle. Necesitaría escritura también. Dice Ale, ¿puedo unirme a jugar? Claro que sí, Ale. Es más, me voy a salir de esta para. Bueno, prende y claro que sí. Mándame mensajito cuando ya estés adentro y le damos, claro que sí. Nada más que vas a tener que aguantar toda mi plática de Fighting Games porque pues, los amigos están preguntando mucho. Dice Ernesto, ahora también pienso que el Rugal de esta KOF está bien roto por su especial en el que no le afecta nada en realidad y gana a otros especiales acercándose solo a él. Pues fíjate que no ha brillado tanto, Ernesto. Creo que lo que hablamos de que un personaje está roto es cuando tiene una ventaja muy marcada sobre los demás personajes del roster. Y este Rugal, a pesar de que sí tiene ese especial que le da invencibilidad, vuelvo a lo mismo, necesita ser una situación muy en específica. Dice Ale, sí, te aviso porque ya vi que hay actualización. Va que vale, sí. Pues fíjate, no creo que esté tan pesada, Ale, porque básicamente es de que van a quitar las cosas de Halloween. Creo que tu versión todavía debe tener las cosas de Halloween y nada más es el parche para ya, se acabó el Halloween. Ahorita Ernesto, por ejemplo, los personajes, si no les quiero, bueno, creo que el único personaje roto, y eso es en opinión de la mayoría de la comunidad, es Cronen. Cronen sí es como el personaje más señalado ahorita como problemático, por así decirlo. Más allá, pues hay personajes muy óptimos, personajes muy fuertes, y creo que inmediatamente después de Cronen vendría Rock Howard. Y ojo, no creo que Rock Howard esté roto, pero sí es un personaje muy viable. Y un personaje en Fighting Game no necesariamente tiene que estar así rotísimo para destacar. Puede ser un personaje muy balanceado. Y Rock Howard creo que es el personaje más viable ahorita. Llegó a ocupar el lugar que antes le pertenecía a Yori o a Kyo como un personaje neutral que casi cualquier persona podría usar. Ahora, Ernesto, también preguntas por Street Fighter. Pues Street Fighter V es un juego al que la comunidad de Street le costó algo de trabajo agarrarle cariño. También fue un juego que se tardó bastante tiempo como en llegar a una instancia más o menos aceptable en términos del competitivo. Sufrió varios parches, varias modificaciones, varios cambios en el meta. El problema no es que haya pasado eso, muchos juegos lo hacen. El problema es que creo que se tardó mucho en llegar a esta situación. Hoy tú le preguntas a los jugadores y te dicen, hoy en día Street Fighter V es un buen juego, es un juego divertido, es un juego que se presta para jugadores veteranos o jugadores nuevos sobre todo, pero ya es muy tarde. Muy, muy tarde, o sea, ya el juego va de salida. Ya probamos incluso la beta de Street Fighter 6. Y pues la verdad, sí deja. Fíjate, o sea, tan bueno se ve el juego de Street Fighter 6 que sí deja muy mal parado Street Fighter 5. Vamos a llevar. ¿Cómo ando de cordura? Estoy bien. Vamos a llevar Spirit y vamos a llevar huellas. Huellitas. No puedo. Ah, no tiré la salvo, no, ya no importa. Entonces, Andrés, creo que mis opiniones son
Street Fighter es un juego que se tardó en gustarle a su público. Ahorita ya es un juego, pues, bastante bueno. Pero, pues, la misma comunidad te va a decir, no, ¿sabes qué? Pues ya mejor espérate al 6. No vale la pena ya ahorita como insistirle a Street Fighter V. Ya mejor es esperar al 6. Y sobre KOF es un juego más accesible, pero no por lo tanto es un juego fácil. Dices que siento que fue como con KOF 14 y 15 que mejoraron muchas cosas. Pues sí. Dice, en general los juegos de peleas tienen buena duración de vida. El Street, Dragon Ball, Tekken, menos los de NetherRealm. Eso estoy totalmente de acuerdo. Y la culpa, o si lo quieren decir como culpa, pero esa situación es única y exclusivamente responsabilidad de NetherRealm, que son los que decidieron ese plan de juego cada 2 años. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya sabemos qué es. ¿Otro yokai? Bueno, me voy a salir ya. Ya acabé esta misión para jugar con Ale. Ya escogí yokai y ya. Vámonos. Mucho fantasma, no me dio nada. Pero ahorita creo que es un buen momento para jugar KOF 15. Obviamente. Como le digo a mucha gente que de repente dice, no, es que entro y ya los jugadores están bien, pero pues claro, son jugadores que vienen jugando KOF mínimo, mínimo, mínimo desde la 2002. O sea, prácticamente 20 años jugando KOF. Yo sé que el juego es diferente, yo sé que las mecánicas y bases son diferentes, pero hay cosas que no cambian, hay cosas que se mantienen y por eso hay jugadores muy, muy buenos. Si lo que sí estaría bien es que sacaran una remasterización del Def Jam Battle for New York. No sé a qué compañía le. No sé a qué compañía le pertenezcan los derechos de Def Jam. Pero, pues sí es un juego que la banda sigue pidiendo mucho. A ver, déjenme abrir mi Discord para marcarle a Ale. Discord. Tara, tara, tara. Tararán, 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 tararán. Déjenme subirle porque si no, no se va a oír. Ahí está. Hola. Hola, Ale, ¿cómo andas? Bien, ¿y tú? Bien, bien, también aquí dándole al Phasmo te paso. Bueno, déjame hacer una salita. Y te paso la clave. Ah, cabrón. Ya cambió esta madre. Bueno, da igual. Sí, Sí, va. no, no sé qué pedo. No, creo que está No. igual. A ver, máximo. No, está bien, 4. Ah, multijugador. Ajá, crear sala. Y ya tiene que ponerte la opción de unirte a sala, ¿no? Ajá, sala privada. Ajá, y el código es en el servidor de NA. Es Ay, ¿cómo 6. cambio? ¿Así es NA guión? Ah, sí. NA-6614-51. Okay. ¡Ey! Ya estás ahí. Y gracias a Naye Oh. por el like. Ah, mira, y sigue apareciéndote aquí. Sí, ya cambiaron varias cosillas. Ya vamos a empezar desde la primer casita. Lo vamos a dejar en intermedio. Voy a poner de todo. Ay, ¿cómo le hago? Ah, mira. Ahora para poner ítems, te vas. ¿Ves que te salen las flechitas ahí en el Ah. pizarrón? A la derecha son los Ajá. ítems. Y de lo que tienes, pues ya nada más le das en añadir y te pone pues de todo lo que tienes. No le vayas a dar en comprar porque lo que hace es agarrar el dinero que tienes y comprarte equipo nuevo. O sea, si ya tienes, o sea, vas a estar gaste y gaste. Así me pasó y me gasté un chingo de varo. Okay. Entonces, si ya tienes cosas, pues ya nada más dale en añadir. Okay. Hola, hola, Naye. Hola. Parece a ¿A cuál? ¿cómo se llama el otro que jugábamos? A Ghost. El de. Ay, el donde fuiste a la quinceañera. Ándale, ay, Es. Es dice. que ese juego ya cambió de nombre. Antes Ah, era. sí, sí. Antes era Ghost Hunter Corps y ahora es Ghost Exorcism. Pero bueno, ya tengo Toño listo. Ah, sí, tengo todo listo, ya. Ah, listo.
Nice, pues vamos a darle a Ale. Gracias, gracias ahí a Naya. Dice saludos, saludos, Naya, ¿cómo andamos? Ah, mañana, ¿qué horas es lo de My Chemical, Ale? No más, hasta las 11:30. ¡A la madre! Ya sé, ya no estoy para estos trotes. Ah, pero ni Pero, pex. ¿qué durará? ¿2 horas? Tampoco creo que se avienten así. Pues no sé, creo que sí, como 2 horas. Dos ahorita, Creo que ¿no? son los que van a tener más tiempo en el festival. Bueno, al menos el viernes. Ah, sí, es cierto. Sí, pero pues como andaba vendiendo mis otros boletos, sí voy a Aprovechando. llegar temprano a ver otros. Ajá. Ah, órale, ¿quién más te llama la atención de los que están? Pues a ver, déjame ver mi lista. Hola, hola, Dani, ¿cómo andas? Buenas noches. Pues está el es Dunes, que es con Frank Iero, que es igual de Chemical Romance. Ah, o sea, va a dobletear ese güey. Ajá. Y Órale. él está en la tarde, está a las 5 de la tarde. No, se va a dar tremendo Y pericazo para aguantar. ya sé. Luego está, dice, Wallows, Cigarettes After Sex, White Lies. Y creo que ya, De creo los que que no sé tú qué te tal. quieres ver, ya no son esos. Ajá, es que pues aquí tenía como el horario que me mandó el Rusty Ajá. de esto vamos a ver. Y yo, está bien. Ah, sí, ¿verdad? También va el Rustelio. Ah, pues qué chido, va a estar bueno. Sí, a ver, Sí, ¿qué es agarraré? que te preguntaba también de cuándo duró, porque hace poquito, bueno, estaba escumado en mi cuarto y me salieron unos boletos de cuando hace como 12 años fui a ver a Tiesto, al DJ Tiesto. Ajá. Y no manches, empezó a las 10 de la noche y salimos a las 6 de la mañana. ¿Qué? Se No aventó así un manches. pinche mega, te lo juro, eran las 6 de la mañana y seguíamos mi hermano y yo en el Foro Sol, fue en el Foro Sol, con un pinche frío que parecía fantasma de Fasmofobia, ya estábamos así con el aliento. Ajá. Entonces dije, no, dije, los de Chemical, pues sí, no. Y aparte es más demandante, porque pinche Tiesto huevón, pues nada más están ahí picándole a la computadora. Dice, putato, sí, porque justamente se llama Ultimate, o sea, se supone que es el último. Oh, ok. Vamos a darle a ver qué nos encontramos. Sí. No me ha estado yendo mal, ¿eh? ¿No? Ya tiene mucho que no juego, por eso estoy así bien sacada de onda. ¡Ay! Me sonó aquí ¿Sonó? en el baño, ajá. Pero nada más un segundo y tiro. Ah, es aquí, es aquí, es aquí. A la madre. Así, tres. Ahorita que ya es de Navidad, deberían de ponerle un mod para que suene como serie navideña. Gracias a Gibran Martínez por ese like. Y a David Chavarría. ¿Mandé? Aventó eso, ¿no? Ay, el perrito. Es que aventó eso. Tráetela, róbatela. Si no la quiere, nosotros sí. Es que está bien bonito el perrito. Hay que pedirles a los de que hacen Phasmophobia que pongan un mod y que pongan una foto de la perrita Frida. Oh, se acaba de morir, quizás. Llevar una vela de una vez. Sí, tráetela, porfis. Voy a ¿Qué más poner traigo? Ah, ya vi. libro. También ya viste que se le alocó a Elon Musk y que cerró las oficinas de Twitter. Ya no dejó entrar a nadie. Ah, sí. Ay, güey. Sí, Ay, se le ¿por qué no alocó. puedo? ¿Qué quieres Sí, hacer? vi. Prender la vela. ¿Traes el encendedor? Ajá. Ah, dale, creo que ahora es con el clic derecho. Es que sí cambiaron algunos controles. Ah, ok. Y yo así, no puedo. Sí, también el incienso ya es con clic derecho, ¿eh? Ya no es con F. Dice Ah. Potato, la comunidad modder de ese juego puede hacer cualquier cosa seguro. No he visto mods de Phasmo, ¿eh? No he visto mods de Phasmo. ¿Qué mod te gustaría ver en Phasmo, Ale? Uno de Harry Potter con Ay, el casi descabezado. Hay orbes, ¿eh? ay, ¿ves? ¿Cómo pongo esto en el piso? Ay, ay, Ya, ya, ay. ya. Ah, qué bien.
dice, pues se pone más, no creo que sea el último, además es de la gran N. Estamos hablando de Super Smash Bros. Ultimate. Quiero recordarles que en términos de fighting, la palabra Ultimate no necesariamente significa el final, ¿eh? Digo, les recuerdo que Mortal Kombat Ultimate salió hace como 30 años y ya tenemos hasta el 11. Voy a buscar el hueso y a ver si hay objeto maldito. Y me voy a llevar para ver si hay huellas. Sí, entonces, sobre eso, no, yo no creo que también, sobre todo siendo Nintendo, como dice Ernesto, que Nintendo vaya a dejar morir a la gallina de los huevos de oro llamada Super Smash Bros. Se me hace que no ha de estar ahí. Voy a ¿Por qué? sacar ¿Cuál? la vela. Se me hace que ha de estar Más acá. en el pasillito, ¿no? Ajá, voy a Va, poner otra. Bambi. Ay, Ouija, está hasta abajo, le voy a tomar foto. Ya no me da confianza usar la Ouija. Dice Neto, y es lo que hablábamos de que ya sacaron al último personaje. Ah, bueno, es que este juego sí ya. Ah, ya encontré el hueso también. Okay. Sí, o sea, Smash Bros. Ultimate y ahorita ya no va a sacar contenido. Ya Sora fue como que el último. Ay, güey, abrió una puerta, abrió una puerta. Pero no hay huellitas. Dice, hay gente que considera Hay que Smash es un orbes, juego de ¿no? peleas. Sí, hay orbes. Orbes sí vi. Ah, ya apagó la vela. Sí, aquí me tocó. Ah, sí, ya vi la orbe. Nos falta escapar. Fíjate, ya cuando lo hagamos, ya por ejemplo, llévate siempre tu linterna, un encendedor y un incienso. Y ya cuando lo tengas, enciendes el incienso ya cuando vaya a estar cerca de ti y te echas a correr, a correr, a correr, a correr. Okay. ¿Qué más me puedo llevar? Traerte el termómetro. Dice, ah, y respecto a que Smash no es juego de pelea, no, no es juego de pelea. De hecho, a ese tipo de títulos como Brawlhalla o Rivals of Fighter se les ha generado el, ¿cómo decirlo?, género o título de Brawlers. Brawlers o Platformers. ¿Sabes qué estaría chido? Que de repente salieran marcas así de las huellas en uno. Así de que tú trajeras así, ¿Cómo? una, así en la, que en la espalda de tu personaje trajeras, no sé, una huella. Ah, Así de que, ¡ah! okay. Ya te tocó el muerto. Ajá. Pues aquí hay, no está baja la temperatura. ¿No está? Cuatro o tres, así es como lo más bajito. Nada más tenemos orbes, ¿verdad? Ajá. Voy por el DOTS. Ya no me di. Ah, no, sí, me dijiste qué te pareció la de. ¿Qué crees? Ya vi la de Esquina Marín. Y Ajá. está rara, o sea. No sé. O sea, mala, mala no es, pero. No sé, siento como que es rara y muy pretenciosa. Tendrías que verla tú. Te voy a pasar el link donde la vi. Pero eso sí te recomiendo verla con audífonos porque creo que es más dependiente del sonido que de lo que ves. Okay. Ay. Agarrar eso, no lo puedo agarrar. Dice Ah, Poto, pero si no es considerado no, porque no. está en Evo, ¿en qué parte de la organización de Evo dice que no puede estar? Yo es lo que me pregunto, o en cualquier otro torneo. El lineup se hace dependiendo de la cantidad de jugadores que muestren interés en el título. Y pues Smash, al menos cuando se permitía, porque ahorita ya no está, porque Nintendo no quiere. Pero pues, no sé si dentro de los estatutos de Evo diga que pues tenga que ser un fighting 100%. Entonces, ¿por qué hay juegos de fighting en 3D y en 2D? O sea, ya entraríamos como en una discusión más amplia. No veo nada del DOTS, No, ¿eh? no, pues no hay huellas. Pinche fantasma huevón. A ver qué nos falta. Ay, ya nada más nos falta escapar. Andamos de cordura. Andamos igual, ¿eh? No tarda. Hay que. Voy a poner sal. Vente por una Uy. cámara. ¿Qué pasó? ¿Te apareció? No.
Como que se me iba a trabar y dije, no, Oh, falta que no. se pase de casa. Vente por una cámara porque ahora sí, ya cada vez que pise la sal, sí hay que tomarle foto porque ya cuentan. Okay. Dice, sí, esa es una buena respuesta. O sea, dice Diego, claro, para mí Evo es un evento donde los juegos que participan son juegos de fighting game. Ok, pero esa es tu percepción. Te digo, tendríamos que conocer exactamente cuál es el... Sí, hay Si hay dos. dots, a huevo. Tendríamos que conocer exactamente cuál es el modelo de Evo para saber si puede o no puede estar Smash Brothers. Nice. Bueno, ya lo registré. Falta que sea otro yokai, ¿eh? Las dos misiones que he hecho ahorita han sido yokais. Voy a usar el Spirit y si me contesta el Spirit es un yokai. Okay, yo okay. ¿No te dice si habla ¿Cómo? con Ah, no. gente? A ver en el journal, en información. Aunque creo que ya no dice, ¿eh? Ver información. Ah, ya no Sí, tengo gente fotos. que está solas. Ah, ok. Nada más déjame, voy por otra cámara porque ya pisó la sal. Ah, deja, voy, tomo, me tomo. Ah, tómale nada más a la que está aquí derecho, así derecho, está luego, luego la pisada, a esa tómale. ¡Uy! Pasó enfrente de ti, se vio bien Sí, manchado. sí vi. Voy a poner otra de sal. ¿Sí me la cortó? Sí. Ah, sí. La que no contó fue la que le tomé al cuadro. Según yo sí debía contar, pero pinche juego. A Y a ver, ver. háblale. Ah, voy, 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 voy. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No contesta. Ah, hay escritura, Le. No la habíamos visto. Está aquí, mira. Toma, hay que tomarle foto. Ah, sí, cierto. Dice, échale sal de la fina. Poquito. Dice, juego de peleas del Ay. subgénero Brawl, como dice. Ah, oh, la madre, tiró el cuadro, ¿va? Sí, pero es que escuché como el pasto, El perro. pasito perro. No, ese no. Escritura es un talle. Un Targaryen. Targaryen. Este no lo Siempre. había visto. Ese es el último que metieron. Talle, a ver. Te pueden alborear, ¿no? Con eso. ¿Cómo? Que Ah, te ya. Ah, ponen ok. a... Nos falta nada más que nos quiera corretear, pero me da miedo eso. Dice Ernesto, pregúntele al fantasma qué opina del Smash. Pues según que con el tiempo se hacen menos agresivos, pues qué chafa. Debería de ser al revés, ¿no? Sí, que mientras más pases, más se va enojando el cabrón. ¿Cómo estamos de cordura? A ver, me voy a llevar el incienso y a ver si lo logro. Hacer encabronar para a ver si me ataca y me escondo. ¿Cómo se llama? Se llama Libby Ramírez. Libby Ramírez. Libby Ramírez. Ah, ya pusieron otra vez los apellidos latinos. Libby. Libby. ¿Qué se llamaba Libby? Libby. Como de Sabrina, ¿no? Ándale, creo que la amiga de Sabrina. Libby, ¿estás aquí? Ajá. ¿Era la amiga o la que era la mala al inicio? No me acuerdo. No me ¡Uy! acuerdo. A ver, deja ver. Libby. Sabrina. Sabrina. Libby Ramírez. Libby. Living la vida loca. Vivi la vida loca. Vivi. Libby. Sí, era la mala. Ah, era la mala, sí, la morena esa, ¿no? La de pelo negro. Ajá. Libby. No, entonces me va a matar. Mira, viene la Holz. A huevo. Libby. Sabrina era más chida que tú. Libby. ¿Cuánto tengo de cordura? ¿No dice? Tienes
40. Ah, entonces ya no tarda. Libby. Ahí viene. ¡Ay! Ay. Hija de su pinche madre, es la doña pelos. Libby. Apareció, ¿no? Nada más se manifestó. Oye, ¿qué fue eso? Ah, fue tu luz. Dije, no mames. Libby. Contesta Libby. Aparte, señora, usted como que no le queda el nombre de Libby. Doña Libby, imagínate. Luego Libby Ramírez aparte. Doña Libby Ramírez. Libby. Órale, doña Libby. ¿Va a salir o no? Como el TikTok, ¿no? Así como de que hablan a un call center y que contesta a un latino y se enoja, ¿no? Ajá. Dice, bueno, ¿cómo se llama para atenderla, ¿no? Libby Ramírez. Dice, ay, o sea, toda ahí discriminando y se Y llama, se se llama, y se apellida apellida Ramírez. Ramírez. Ajá. Chale. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ay, güey, le No, cerró la puerta en la cara. pero no fue casa. No fue casa. Nada más Así. fue la finta. Pinche fantasma huevo, no nos va a atacar. Vámonos, porque si no nos vamos a estar aquí toda la noche. Yo hice lo que pude, pero no me quiso atacar la doñita. Y mira, y me dejó en como en 20, pero no quiso. ¿Ya No, pusiste sí. el Targaryen? El este, a ver. Sí, ya. ¿Le cierro? Vámonos. Sí. Let's go. Ah, te iba a platicar. Fíjate que estaba. Es que hay una película. Es como una serie de películas de terror. Pero, o sea, si la ves como películas de terror no funciona. Si la ves como serie, porque de hecho cada película dura una hora, queda más chido. No sé si las has visto, que se llama The Blackwell Ghost. El fantasma de Blackwell. No. Ya van 7 películas. Achis. Pero está buena. O sea, si la ves más como una serie, porque te lo juro, cada parte dura una hora. Está chido. Haz de cuenta que es de un tipo que así literal empieza en la primera película en que está investigando el caso del fantasma de Blackwell, que se supone que es una casa donde había una viejita que mató a muchos niños. Y dicen que ahí se aparece su fantasma. Y actualmente, haz de cuenta que es como un found footage o un mockumentary. Y va y contacta al señor que vive ahí y le dice. Y el señor este le dice: sí, pues la verdad pasan cosas raras, pero pues yo ya me acostumbré. Y este tipo le dice: no, pues quiero proponerle que me deje grabar, o sea, que me deje quedarme aquí en su casa y documentar lo que pasa, ¿no? Y el señor le dice: va, está bien. Y sí, se supone que le pasan cosas. Te digo, tantas cosas le pasan que ya van en las 7. No manches. Vamos, una granjita. Y está entretenida, o sea, no es así como la gran cosa. Pero, por ejemplo, te iba a decir, porque ayer que vi la de Esquina Marink, en la misma página donde la vi, estaba la 7 de Blackwell Ghost que no había visto, y ya mejor me aventé la 7 y me gustó más. Ahora puedes votar. ¿Por qué? ¿Votar? Bueno, es que dice, votar un contrato. Pues a ver, dale. ¿Por cuál vas a votar? Es que creo que ya te dejan escoger así de que ya no es a huevo el que yo El que tú quiero. elijas. Ajá, a ver, dale. ¿O cuál quieres jugar? ¿Qué querías? Que una granjita, ¿no? Grafton. Ah, pues es esa. Ah, mira, pones una cosita aquí. Ah, de que yo quiero este. Ah, pues sí, ahí está. Porque si pones uno aquí, ¿te Ay. pondrá al azar? A ver, vamos a ver. Bueno, Sí, no me me acuerdo. pone al ¿Ahí azar. estuvimos? A No, no, ver. no, estábamos en Tanglewood. ¿Tangle? Ah, Ajá. sí. Ah, pues eso No, está ponme esta. chido, eso está chido. A ver, ¿cuál sale? ¿Has ido otra vez a alguna de los mapas grandes? No, de hecho, la del sanatorio ya la modificaron. Suni Meadows ya tiene como dos variantes. ¿La quieres ver? Bueno, también vi que el campamento, ¿no? Tiene No. dos. Bueno, no, ahí Ah, dice mapa. sí, Ah, es que es no. una versión más chiquita.
Digo, y aún así está grande, por ejemplo, pues el que quieras ver, porque sí están chidos. Pues no sé cuál es el primero que dijiste, ya lo Ah, dije. pues Sunny Meadows, el que dice Restricted. ¿Ya le diste todo listo? Porque no me Ah, deja. no, qué güey. Ahí está. Sí, este está bien creepy. Tiene así como una iglesia. No sé, está. Se ve chido. Okay. Ay, ¿sí fuiste a ver la de Wakanda Forever? Sí, ¿Qué tal? pues sí me gustó, solo que la verdad a mí sí se me hizo muy larga, o sea, sí sentí esas 2 horas 40. Creo que para una película de Marvel sí es mucho, ¿no? Sí se me hizo poquito, o sea, no sé, no la sentí pesada, pero sí dije, no manches, ya duró mucho. Pero sí, en general me ¿Te gustó gustó? mucho, me gustó como Más que este. Multiverse of Madness. No sé, es que son diferentes. La verdad es de que la hermana, desde que se hizo antivacunas, ya no me cayó tan bien. ¿La hermana? ¿Cuál hermana? La hermana de Pantera Negra, Ah, okay. la que ahora es Pantera Negra. Ah, la que quedó. Ya no me cae Ajá. tan bien. Sí, La porque actriz. ahora es que ahora todas esas antivacunas ya nada más puedo ver a la tipa de Dashcam. Ay, ya sé, te digo, es Sí, sí que la odié, te lo juro que esta sí la película odié. es una, te digo, o sea, tío, fue como de qué pido con esta morra, y te digo, y aparte como toda apoyando a Trump y cosas así, pero, o sea, se salió con la suya. Sobrevive al último. Y ves la otra que te dije, la de Host, se supone que la hicieron los mismos. ¿Ah, sí? Sí, es de los mismos. No. Dice Ernesto, ¿y qué piensas de Halo Infinite? La verdad yo siento que eso de querer hacer crecer más la historia, siento que ya es mucho. Ahí estoy de acuerdo contigo, porque yo siento que la historia estaba perfecta de Halo 1 al 3. Si acaso un spin-off como Reach estaba chido, pero sí, ya siento que la han alargado demasiado. Tiro. Ay, qué mensaje. Okay. Ay, agarra esto. Que la genio no se llevó lámpara. No. Por eso. Ah, bueno, ven, Ahí vente. está. Vámonos. Ya. ¿No estás? Ah, es Mira, diferente. tiene hasta una foto de Porfirio Díaz. Ah. Sí, te digo que está Es chidito. como Ah, ¿cómo cuál? no, nada, olvídalo. Oh. Pero es más chiquito. Sí, se supone que sí, porque ya nada más son como pasillos largos, o sea, ya no es así tan enredado. Es que sí estaba muy intensa. Bueno, y esa era la más chiquita, la prisión y el asilo sí es una mentada. Ah, sí, ese no es un libro de Shakespeare, el de Cícero. No sé. Mira. Hay periódicos viejos. A ver, ¿cuál es el encabezado? Oye, ¿eres tú? Sí. Dice Ernesto, la Se verdad, escucha como muy taconazo. fuerte. Es el fantasma del piporro. Dice, la verdad, el Halo Guardians, la verdad, sí nos lo jugaron feo en el tráiler. No lo ponen de una manera en la que vas a tomar un bando y al final de cuenta nos cambiaron todo. De ese no puedo opinar mucho porque ese no lo jugué. De este lado ya venimos. Esta es como la oficina de la secretaria. Te puedes esconder aquí atrás del closet. Ahora sí vamos a lo mero bueno. ¿No viste ahorita? Hay un video o hay un
como caso en Twitter, que está sonando mucho, de Argentina, que hay un video como de una cámara de seguridad donde se ve que es la entrada de un hospital y está un guardia de seguridad y de repente se ve que se abren las puertas así automáticas y se para y como que está atendiendo a alguien, pero no hay nadie y se supone que lo entrevistaron y dijeron, no, es que entró una señora, pero en el video de seguridad no se ve nadie. No mames. Sí, ahorita a ver si te lo paso. Que sí Va. está. Ah, mira, 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 ven aquí. ¿Qué pido? La capilla de Drácula, no mames. Ah, ¿has visto? Ay, ¿cómo se llama esa película? Hay una película italiana que está en Netflix, creo. Ajá. Que, ay, ¿cómo se llama? Hay Ay, ¿qué círculo de fue eso? invocación, hay círculo de invocación aquí, mira. Sí. Güey, que lo pusieron aquí en la cruz, se mamaron. Pero Ahorita le tomamos foto, pero ¿cuál dices a la película italiana? ¿Es hay reciente? ¿Es sangre reciente? ahí. Pues no sé si sea reciente. Ay, a ver, déjala busco rápido. Dice en sangre sacrificio, cleanse, heal. No mames. Y hay un chingo de cruces hacia abajo. Dice David Yen, ya quiero que salga Phasmophobia en PlayStation 5. Yo lo vengo esperando desde el Play 4 y nada más no lo sacan, David. Sí me lo compraría también para consola, la neta. Se llama La clásica historia de terror. No la he visto. La Ja, clásica historia. sí, es como folk horror, pero bueno, no sé si sí sea o no. O sea, parece serlo. No sé si sí se pueda clasificar al final Oye, así. mira, mira, hay símbolos entre las bancas. La A ver. clásica historia de terror. En cada hilera de bancas hay un simbolito. Ah, Mira. sí. Y de los dos lados. Uy. ¿Y aquí qué es eso? Es una mano, ¿ya viste? ¿Dónde? Ahí, en el piso. Aquí, o no sé qué sea. Como así. Como unas huellas, ¿no? Ajá, que tenían sangre, ¿no? En la Sí. mano. No, pues todo este rastrote de sangre hasta acá, ¿ve? ¿Qué Aquí también pedo? hay, mira. Y hay otra mano aquí. Bueno, pero no ha sonado ni una vez. ¡Ay, hijo! ¡Ay, me espantaste! Vamos para abajo. Acá abajo creo que hay una morgue. Que no me gustó de la película del ritual es de que el que era más cobarde Es el que sobreviviera. sobrevive. Sí, el que no salvó a su amigo. Oh, pero lo mataron bien gacho, no manches. Oh, sí. A la madre, ¿oíste? No. Ay, ¿Qué pasó? ¿qué fue eso? Ah, ¿fuiste tú? Encendí la. Este switch es el que enciendes para la luz. Ah, es que de repente se me traba y escuché el ruido, pero no vi que fuiste tú. A ver, vente, vente para acá primero. Aquí no hay nada. Aquí, aquí, aquí. Esta es otra oficina, vale madre. Igualita a la de allá arriba. Y te puedes esconder aquí atrás de este closet. No ha sonado el pinche Charlie, eso sí. Sí, ya para acá está la morgue, de eso sí me acuerdo. ¿Pero esto qué es entonces? Pues se supone que es un como psiquiátrico. Sunny Meadows, que es como planicies soleadas o algo así, ¿no? Como Mira. uy. Como devour, ¿no? Ándale, sí, este está muy, muy devour.
Nada más que no sale la loquita de las ratas. ¿Oíste? No. ¿Cómo mames? Se oyó como ¿Qué un pedo grito. con este Mira esto. cuarto? Todo está lleno de sangre. ¿Qué pedo? Ay, güey. Uy. Uy, suena bien Mira y culero la... las cruces aparte. Ay, güey, suenan bien culero las pisadas, ¿ya viste? ¡Ugh! Sí. Mames, ¿qué pedo? A ver, aquí hay una tina. No está llena de sangre. Bleh. Otra silla. Oye, ¿hay fantasma o no, chinga? Pues ya avanzamos un buen y no suena nada. Otro rastro de sangre. Otra oficina, así bien casual, junto a los... ¿Es aquí? ¿Es aquí? ¿Es aquí? Sí, cinco. Cinco, nice. No mames, ¿lo oíste? No, ¿qué fue eso? Está con la puerta. Dice David, ¿qué juego es el que estás esperando? Llegó a cero. Creo que va a bajar la temperatura. Ok. Fíjate, David, que de los juegos que estaba esperando, ahorita ya salió el que... No mames. Ya me mató. No mames. No mames. Tanto para que nos mataran luego, luego. Adiós. Ni siquiera sé dónde estoy. Regrésate, todo, es todo derecho hasta topar con pared. Mira, yo te sigo, mi espíritu sigue, espérame. ¿Sí te estás regresando? Sí, Sí. ya voy detrás de ti. Sí, es aquí. Todo derecho. Más derecho. Y a la izquierda, y están las escaleras. ¿Aquí? Ajá. Ahí luego están las escaleras. A la ¿Qué es derecha. esto? ¿Un libro? Chinga. Ah. Perdón, David, el juego que más estaba esperando era Ogre Battle Reborn y ya lo tengo. Ahorita, pues yo creo que el que más espero es Resident Evil 4 Remake para el próximo año. Y de aquí es a la derecha y ya sales. Sí, Nada más entré a morirme, no valgo madre. ¿A dónde es para acá? ¿No te deja salir? No. No mames, déjame ir a ver si es de casa. Allá. ¿Ya? Sí, ya salte. Yo me quedaré a espantar aquí. Ah. Pues, ¿qué le ponemos? Nada más nos dio el 5, ¿verdad? Yo le Ajá. voy a poner Oni. Siento que nos atacó muy rápido porque éramos dos. Bueno, eso creo. Okay, sabes. Ah, sí, fue fase de casa. Solo ¿Sí me era? dejaba salir. No Sí. mames. Pero mira, así está tan larguito el pasillo que no le dio tiempo al fantasma de llegar. Pero está chido el mapa, ¿no? Sí. Sí se ve mamalón. Siento que a los otros como que les faltaba así más como... Como eso, ¿no? Así sangre y chingaderas. Era un espíritu. ¡No mames! ¿Cómo me mató un espíritu? ¡Qué vergüenza! Qué vergüenza, dice. ¡No Ay, manches! güey. Déjame... Ay, voy a tener que volver a comprar de todo. Está... Mames, ese desmadre por 40 pesos, no. Perdí un amigo por 40 pesos. Ajá. Ver, vamos a una, ahora sí una granjita para sacarme la espinita y me matan otra vez, ¿no? Granjitas están chidas.
ver. Crucifijo, sonido paranormal. Ah, ese ahorita lo haces tú, ese está chido. Y ¿Cuál? cordura ¿Cuál? inferior al 25, el de detectar un sonido con el micrófono parabólico. Ah, ahora sí ya hay de eso. Sí, ya sirve para algo el chingado micrófono. Es con este grandote. Ahí estoy. Va. The hurry. ¿Qué más hay que hacer? Si fijo, cordura, ok. Va, va, va. Aquí está el hueso, luego, luego. Ah, sí. No traje cámara. Bueno. Ahorita le tomamos. No hay luz. ¡Ay! No mames, me espantaste. ¿Yo? Sí, de repente te vi caminando hacia lo lejos y dije, ¡ah, cabrón! Acá no está la luz. Ha de estar arriba. En el desván. Voy a encender la luz. Okay. Tiene que estar acá. Aquí arriba. La chinga. No está. Ay, cabrón, es aquí arriba, ¿eh? Aquí sonó el Charlie. Acá arriba, okay. Allá en ese cuarto, A la ¿no? derecha, sí, donde usualmente está la luz. Voy a ir a buscarla allá abajo porque no mames. No está aquí. Pinches hillbillies, ni luz tiene. ¿Dónde lo dejaste? ¿Está en el de hasta el fondo? Sí, ¿verdad? Aquí. Sí. Ah, debe de ser. No. Oh, el micrófono. Ah, ya la encontré, sí está acá arriba. No manches, no la vi. Estoy bien pinche ciego. Ay, güey. Ahí está. Nice, sí, no, ya se ve diferente. Voy a llevar los chuches entonces. Lo más es como grabar. Detecta un sonido, okay. Ah, sí, nada más lo enciendes y de repente vas a ver que te va a empezar a marcar así como decibeles, así de uno y así, pero haz de cuenta de la nada, de repente vas a oír así la pinche voz así toda diabólica. Okay. Bueno, voy por cosas en lo que. Sí, en lo que se digna a salir.
No mames, se supone que me mudé ¡Oh, también hijo de para su pinche! poder jugar. ¿Qué ¡Ay! pedo? Me ¿Qué salió pasó? aquí, no mames, me salió de frente. Hoy sí se han pasado de verga. No, ¿Y para poder jugar y no puedes o qué, Ale? ajá. ¿Por qué? Pues no he tenido tiempo, pues es que luego pues hago cosas de señora, llego a hacer mi comida y así. Chale. Luego ya es de, bueno, ya me voy a dormir. Chale. Ya sé. Ya habrá rato, ya habrá tiempo. Bueno, ahorita Sí. estás Bueno, jugando. ahorita ya de... Sí, ahorita ya he tenido más tiempo. Ah, qué chido. Acabar. También, pues sirve no tener dos trabajos. Ah, eso es, yo creo que ese es más el aliviane, ¿no? De no tener que estar dividida en dos. Ah, ya hay cultura fantasma. Nice. Bueno, dibujos todos culeros. ¿Tienes cámara? Sí, ya. Tómales de una. Sí. A ver, escritura. Ay, ay. ¿Pero será acá o será acá? No sé. Mira, ya botó el. Déjale tomo foto. Porque tuvo que haber sido interacción. Sí, a huevo. No hay huellas. ¿O sí? No, no hay huellas. De momento no hay huellitas. Voy por el Dots. Sal de una vez, sal la fina. La fina aquí no nos Nunca. patrocina. No, no mames. ¿Fase? Sí, es fase, es fase. No mames, pues si ya ¿Sí fue estamos bien fácil? mal. Sí, es fase, es fase, es fase. Ya estamos bien mal de cordura. Ya pasó. ¿Qué? Ya pasó. Vente por unos chochos de una. Voy. Porque sí se puso bien intenso. ¿Ve? Tú ya estás en 30. Yo me tuve que No tomar va. unos también. Nice. Voy a dejar la sal y a poner el No dot. manches, teníamos que llegar a la cordura el 25. Ah, ahorita llegamos. Primero hay que sacarle todo lo demás. Si no, nos va a Está matar. bien, está bien. Blablabla. A ver. Ah, y ahora sale así. Ha escrito algo. Me ha lanzado esto. Sí. Ah, ya pisó la sal. Por aquí dejé mi cámara, espera. Está. Ahí chécale si sale el dots. Ah, a ver. Ay, ¿qué fuiste tú? ¿Fuiste tú? ¿Este? Ah, creo que sí. Ah, ok. Voy a probar con la Spirit. Agárrala. Ay, no sé si pasó. Lo tapé, no manches. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?
¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, no contesta. No se ve ¿No Dotset, hay pues una todavía. cámara? No, hay otra que va de adentro hacia afuera. No, como que ahí no se ve bien. Oye, sí está drenando la sanidad muy rápido, ¿eh? Ha de ser. Me suena que puede ser. No, no. Sí, me suena que puede ser una sombra, ¿eh? Porque, ve, yo estaba en 80, ya me dejó en 65, hijo de la chingada. Voy a poner la cruz. Bueno, voy a poner las dos de una vez. Allá piso la salve. ¿Te tomaste foto? Sí, nada más falta la de aquí adentro que no ha pisado. Ya hay luz, según yo. Sí, porque si es una sombra hay que traer las luces prendidas. Vale verga, no es, no, no es fase, no es fase, no es fase, no es fase. Tómale, tómale, tómale foto. No es ¡No fase, no es fase. traigo! Cantas chido, ¿Sabes carnal, tú? aguanta, aguanta, aguanta. Ay, no sé dónde la tiré. No, pues ya, vete. Sí, cuando se Ya avienta su. me contó lo de la paranormal, A huevo. del audio. ¡Ah, ya te lo contó! Ajá. ¡Qué bizarro! Pues es que como estaba cantando, yo creo. Ese también cuenta. Crucifijo. Y es que ahorita ya nada más va a ser torearlo. Déjame ver. Es que nada más nos ha dado escritura. No veo huellas. La Spirit no me la contesta, no veo orbes. ¡Ta madre! Creo que vi el Dots, ¿eh? Sí, es que yo también, según. Sí, creo que vi el Dots. A Sí, ver. creo que yo también, pero no estoy segura. A ver, Que vamos no a. sabía si eras tú o el Dots. No, pues ahorita ya no había nadie. Y sí, vi como pasar así de. Como de a rata. Sí, no, ahorita ya no me voy a meter hasta que no vea el pinche Dots ahí. Está tocando mucho, ¿no? Este ¿Cómo? está atacando mucho, este Sí, está muy. muy activo. Muy rencoroso. Pues por eso no puede descansar, señor. Está de pinche rencoroso. Uno que lo quiere ayudar. Eso sí, del otro, del Ghost Exorcism, me gustaba un poquito más la variedad de mapas. El del cementerio estaba bien chingón. Y ahora que has estado yendo más a la nueva casa Butler, ¿ya no han pasado cosas? Sí, pero ¡No! creo que sí. Ay, ¿Qué pasó? ¿por qué gritaste? ¿No grité? ¿En serio? Pues nada más te pregunté lo de la casa Butler. Es que se escuchó un ah. Ah, no. ¿Qué pido? No lo Bueno. fui yo. Qué miedo. Ok. No, es que pensé que habías visto algo, o sea, porque se escuchó como un ¡oh! No, 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 te lo juro que no. Qué miedo. Bueno, Bueno, ajá. es que creo que ya como que estoy acostumbrada a que Ajá. haya cosas. Entonces,
Hasta que, pues sí, no me molesten, Ajá. como que todo bien. Todo chido. Pero sí hay ciertas partes de la casa que sí es muy obvio que sí hay algo ahí. O sea, de que se siente así la vibra muy intensa. Y a mí no me ha pasado, pero en un cuarto sí han visto sombras o gente pasar y no hay nadie, han escuchado pasos o así. Creo, no estoy segura, pero creo que hoy sí vi pasar gente que según yo pensé que era alguien de ellos, pero no, creo que todos estaban en junta. Entonces, pues sí, o sea, como que sí hay actividad ahí, pero creo que por ahora no, nada como de qué Nada, preocuparse. nada de riesgo. Ajá. Es que sí, he visto las fotos que han subido y se ve muy grande la casa. Se ve chidita. Y sí, me imagino, en esas casas ya grandes, relativamente viejas, pues sí debe pasar mamadas. Este pinche fantasma, hijo de... No se va a aparecer. A ver, déjame ver qué puedo hacer. Me voy a llevar el incienso y voy a tratar de torearlo a ver si se anima a entrarle a unos madrazos. Va. Encendió una Es que el radio. crucifijo está ahí, ¿no? ¿Mande? ¿O está dentro? ¿El crucifijo está dentro? Dan los dos, pero pues no están sirviendo pa' ni madres. A ver, ¿cómo llevaría? Vimos que no hay huellas, ¿no? De momento no veo. Aunque está El toque y stream toque ya cosas. no te contestó, ¿verdad? No, ahorita no me contestó. No sé si le quieras intentar ahorita. A ver, ahorita voy. Mira, volvió a encender la radio. Sí. ¿Qué dicen? Oh, pues temperaturas no. Ah, ya rompió este, mira. Ah, entonces ya tenemos el del crucifijo. ¿Ya le tomamos foto a las huellas? A las... ¿Cuáles huellas? A las de De la sal, el... sí. A ver. Ay, a ver si no me da en la madre este güey. No, aquí traigo el incienso. ¿Dónde estás? Uy, uy. No contestó, ¿verdad? ¿Dónde estás? ¿Cuántos ¿Cuántos años años tienes? tienes? ¿Ya no contesta en inglés? ¿Sí? Where are Where are you? you? No, pues igual y no. Y de hecho es de lo que ¿Dónde más ha, estás? se supone que de lo que más Ajá. han mejorado el reconocimiento de voz. No, 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 no es fase, no es fase, no es fase. No es fase. Y está en el otro cuarto. ¿Cuál? Está ¿El aquí. de allá? Sí. Está ahí, es... No mames, se ve bien culero. Está ahí escondido detrás del closet. Sí, Ay, no puta madre. mames. Es que trae la cámara. Estaba ahí como niño regañado. ¿Dónde ¿Dónde estás? estás? Where ¿Cuántos are años you? tienes? Where Where are are you? you? No vea, no creo que No. no. How old are How old are you? you? Chale, a ver, checa con la cam, con la luz ultravioleta si no dejo huellas en la ventana y así. Uy, No, está aquí nada más, está aquí. No es casa, no es casa, no es casa. ¿cómo corrí? Ah, mira, aquí. Si hay huella, a huevo. Sí. Y creo que por esa forma te puedo decir que es, porque es una huella especial. Ahorita te digo, ahorita te digo. ¿Y le tomo la foto sin Sí, la sin lucecita, que... se puede? Sí, te doy la cuenta. Así.
Según yo, ¿es pase? No, no. Me espanto. Espérame. Según yo es un mailing, pero déjame ver. No, el Ya medidor no ha llegado a rompió. 5. ¿El otro crucifijo? Ajá. Y ya tenemos lo de la cordura. Vamos a tomar los chochos. Vamos a chochearnos. No, mano. Ya ni con chochos vamos a quedar, Ale. No manches. A ver. Ve. Ush. Creo que también puedo andarle hablando. Ajá. Mira, es que puede ser de Poltergeist, Demonio, Mailing. Poltergeist necesitaríamos Spirit. Demonio necesitaríamos temperaturas. Y para Mailing, Cyrus. Medidor en 5. Yo siento que es Mailing, ¿eh? Sí, yo creo también. Vamos a jugárnosla porque está muy pinche agresivo este cabrón. Yo digo que es Mailing Cyrus. ¿Ya le pusiste? Ya. Vámonos. Sí, era Miley Cyrus, a huevo. Sí, lo sabía. Es que por el... Si ¿Sí te diste cuenta que la huella se veía así como rara? No se veía así como la... Como una palma normal. Como normal, ajá. Cuando son así esa huella como rara... Puede ser, bueno, dependiendo de qué otras pruebas tengas, si sí hay unas que salen diferentes. De hecho, hay una que le tienes que fijar porque hay una que sale con 6 dedos. Okay. A ver, vamos a echar un último mapita. A mí me gusta mucho Willow Street. Willow Street. Añadir todo. A ver, purifica la habitación con incienso, evita que con crucifijo y que apague la vela. Y hay objeto maldito. Mira, a ver a la Cyrus. se desperdicie. Ay, güey. Ay, tarot. Tengo foto. Sí, foto. Y el hueso está aquí, luego, luego. Ya hay luz. Eso. ¿Qué? Mozo tirado, ¿qué será? Es como una plantita, creo. O es droga. Dice Kong. Ese de las duras. Es de la que dejó sin nariz a Voldemort. Ándale.
Ya tenemos objeto maldito, ya tenemos hueso. Pues ahora hay que buscar dónde chingados está. Juntas. Trabajo. A lo mejor. ¿Qué está? No, no, ay, escuché una puerta. Sí, creo que está abriendo puertas abajo. Ay, saca así. Voy, 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 voy. En el de acá. En Aquí, esta. justo aquí. Va. Pero, o sea, sonó como que aquí en el pasillo, porque aquí adentro no está raro. Ok. Y creo que hay bajas temperaturas. No sé si vi bien. ¿Sí? Sí, hay bajas temperaturas. Ya se vio. El vaho. Sí, a huevo. ¿Dónde estás? Ah, ya vi. ¿Dónde estás? Igual luego se tarda en contestar. Entonces vamos a ponerle bajas temperaturas. Voy por los demás. Okay. No había visto, pero tu mono está más bonito. ¿Cuál? El que estás usando está más bonito de la cara. Ah, ya le hicieron. Ya lo tunearon. Ajá. Bien. Se siguen viendo mejor que el del meta del Zucaritas, que parecen monitos del Wii. A la madre, ve, ya también nos dio un madrazote de cordura. ¡Qué tranza! A ver. Ve, ya estamos en 75. Y nada más entramos un momento, chale. Pinches fantasmas. ¿Ya pusiste el cuaderno? Sí, ¿verdad? Voy a ponerlo ahorita. Ah. Voy a poner una en el pasillo. Sí, porque es donde me está dando la temperatura baja. Sí, es que como que parecía que era dentro del cuarto, pero no. Ver, de momento no se ven orbes. Voy a llevar los dots. No le hablaste, ¿verdad? A ver, déjame A ver, hablarlo aquí a inténtalo. solas. Va. A solas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Where are you? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No vea. Ay, tiró algo, creo. Se enojó. ¿Dónde estás? Where are you? No. No, 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 no conteste. Ah, cabrón. Oye, ¿Qué? puso este pinche maniquí aquí adentro, aquí en medio. ¿Qué chinga? No estaba, ¿ya viste? ¿Qué pido? Creo que está escribiendo. Está escribiendo, está escribiendo. Escritura fantasma. Y esta madre es de dos.
Escritura fantasma y temperaturas bajas y un pinche maniquí aquí en la entrada. Escritura, escritura, escritura. Demonio, Moroi, Rábano o Sombra. A ver, déjame ver. Demonio, Moroi, Rábano, Sombra. Para demonio necesitamos huellas. Para... ¿Dónde está Moroi? Necesitaríamos Spirit. Para Rábano, Orbes. Y para Sombra... ¿Dónde chinga está la Sombra? Para Sombra, medidor en 5. Entonces, Dots creo que no va, no necesitamos. Necesitaríamos Orbes, Spirit, medidor en 5 y ¿cuál es el otro? Huellas. Va a buscar huellas. Ah, déjame tomarme unos chuchos. Pero no se ven orbes ni dots. No, Orbes no. Voy a ver si hay huellas. Puede ser huellas o entonces el espíritu. No se ven huellas, ¿eh? Probablemente sea el espíritu. Déjame ver. A ver, háblale. Es a ti, sí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ni madres que contesta. Ya más nos falta una pinche prueba de este fantasma, cabrón. A ver, estamos bien de cordura. Quita los dots. Mejor, porque no puede ser dots. Y vamos a ver si con eso, a ver si se ven un poquito mejor las orbes. A ver la del otro. Uy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé si se apareció porque escuché como que cantaba. Ah, no más. A ver, en ninguna de las dos cámaras se ven orbes, te lo juro. Es que, ay, si es la pinche Spirit, me choca porque no la está contestando. Voy a ir a echar sal para tomar fotos. Pido. Se escucha, o sea, no sé si es del juego, o sea, A ver, de que voy. no tenía que escucharse, pero sí se escucha como...
Lo que es que sí es que nos va a dar gripa de tanto pinche frío acá abajo. Ay. Ah, movió la puerta, ¿verdad? No sé qué movió. Se oyó que movió una puerta, pero pues no les deja. No les está dejando huellas. A ver la de aquí arriba, pero pues no creo. No creo que ande hasta acá. No. ¿Le tomaste foto a esta? ¿A ¿A la cuál? huella? No, no, no le he tomado. Tómale, porfis. Manches, ¿estos son tus pisadas? Mis pisadas. Si hay pisadas amarillas, no, tómales también, porque son del fantasma. Ah, no, es que se escucha como... No, yo estoy afuera de la casa. Ah, no mames. Te lo juro, yo te estoy viendo en la cámara. Y es que escucho así como taconazo, te digo. Pinche piporro. ¡Ay, güey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? What the hell? Espanto. ¿Se te apareció? No, es que pensé que se había metido el gato. ¡Oh! Le voy a ir a echar un Pájaro. porro a ver si se desapendeja. Sí, creo que trató de abrirme la puerta. O sea, en la vida real. Ah, no, ah. Por eso fue de... ¿Y cómo se llama la gatita o La gatito? chinga. La No, sí chinga. está caminando aquí. Este se llama Remedios. Remedios, Meche. Ajá. A ver, toma esto, güey. Fúmate Esto. esto. Voy a sacar un clip y de cuando encendamos un incienso, le voy a poner de fondo una de Bob Marley. No contesta el espíritu. No. A la mierda. Vámonos, 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 vámonos. Sí, fue ¿Nada más fue de casa. manifestación? No, no fue casa porque no cerró la puerta. Nada más nos ciscó. ¿Cómo vamos de objetivos? Nos falta el. Ah, voy a. Ah, hay que poner la vela y voy por el otro crucifijo. Vente para que pongas la vela, porfa. Sí, también no sé qué tan todo estoy. Vente ya por unos chochos tú, ¿eh? Ya te hacen falta. Okay. Uy, sí, no manches. Sí, ya te hacen falta. Hay que poner la vela. ¿Y yo qué chingados dije que iba a hacer? Ah, el otro crucifijo, sí, cierto. Ah, ya lo tiraste, qué bueno. Sí, ahí está. Pues me voy a llevar la cámara y otra vez a ver si hay huellas, pero si no nos da huellas, si no nos da lo demás, nos la vamos a tener que jugar con la Spirit. Okay. Ay. Otra vez Remedios me espantó. Ajá. Bueno, no me espantó, pero me quedé de what the fuck. ¿Qué hizo? Porque se le quedó viendo al techo. No más. Y yo así de, pues, ¿qué estás viendo? Pero pues no había nada. Así nada más viendo así, bien directo, ¿no? Ajá, o sea, estaba como en el comedor y arriba de la mesa empezó como que a ver algo. Pero, o sea, yo volteé a ver si había como una mosca o algo Bicho. así. Ajá, no había nada. Y tanto Mames. fue que veía algo que se subió a la mesa. Para acercarse a verlo más. Ajá. No mames. Ya apago la vela. Sí, bien rápido, ¿eh? Ya nada más nos faltaría que activara el crucifijo, pero pues está de pinche nena.
A menos que movamos la cámara a ver si está moviendo la puerta. Voy a ir a checar rápido y por ahí voy a mover la cámara hacia el otro lado. A ver. No, Maya nos drenó un montón. ¿Cuánto estamos? Es que tú ya estás en 54. No voy a tomar chocho, si no me va a chingar allá abajo. Ya, si aquí no me da. Si aquí no veo huellas y voy a intentar la última Spirit, ya le ponemos Spirit y nos vamos. Porque se está Okay. mamando. La neta. Huellas no hay, no dejo. Viene el último intento con. ¿Dónde está el espíritu? Ah, chinga, no veo espíritu. Yo había tirado una por aquí. Ah, la Spirit estaba arriba. Ok, voy por Por allá. la puerta. Por la puerta de arriba, en la Voy. entrada. Sí, aquí está huevo. A ver, lo voy a intentar una última porque no dio nada, che fantasma. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, voy a mover la cámara hacia el otro lado y a ver si vemos algo. Porque no contesta, ¿eh? No sé si hay algo con la detección de sonido o qué, pero. A ver, ahí checa si ves orbes en la cámara del pasillo. No. Ta madre. No vea. Ta madre. Si le ponemos Spirit sería un Moroi. Déjame ver qué hace el Moroi. La moronga. Moroi. Dice, emergen de sus tumbas para robar la energía de los vivos. Se dice que maldicen a sus víctimas, quienes solo podrán liberarse de su maldición a través de antídotos o mudándose muy lejos. Ah, pues yo ni vivo aquí. Dice, cuando más débil sea su víctima, más fuerte será el Moroi. Los Moroi padecen hiperosmia, lo cual los debilita durante un buen rato. Ah, o sea, es un pinche fantasma huevón. Ataca una vez. Y ya después se pone a echar la hueva. No sé, ¿nos la jugamos con Spirit? Sí, ya. Yo dije, ya Va. se tardó mucho en... En hacer sus mamadas. Sacamos fotos. Sí, sacamos buenas fotos aún así. Vámonos. Ya Bueno, la. ¿cuál va a ser? Yo creo que es el Spirit, porque no hay orbes. Mira, de los que Pero a mí puede no ser. me sale. No, tenemos escritura y Porque es... temperaturas. Ajá, yo tengo Revenant, Sombra, Demonio y Moroi. Moroi, Revenant. Pues sí, ¿y yo qué dije? Espíritu. Ah, no, Moroi, perdón. O sea, de que Ah. nos dio Spirit Box. O sea, de que, nos dio Spirit Ah. Box. Ah, Y ya ya con eso entendí. sería el Moroi. Porque si no, mira, Demonio, Revenant y Sombra. Demonio. No nos dio huellas. Rábano no nos dio orbes. Y Sombra no nos dio el medidor en. Es que puede ser el medidor en 5. ¿Cómo ves? Que no sé. Dice: una sombra es conocida por ser muy tímida. Existe evidencia que confirma que una sombra tendrá su actividad paranormal si hay gente cerca. Fortalezas son difíciles de encontrar y debilidad. No atacará si hay varias personas cerca. Pero nunca estuvimos juntos. Es que está entre Sombra y Moroi. No sé cuál crees que sea. Pues no sé, ¿cuál es el que te drena más, tal vez? No sé. Es que la sombra te drena más si estás en lo oscuro. Ajá. Yo. ¿Crees que sea ese? Pues yo creo. Sí, Si no, no. ahora me da más como para.
La Para sombra, sombra, ¿no? sí. Pues chingue a su madre sombra. A ver. ¿Ya le pusiste? Sí. Va. ¿Era o no era? ¿O era la moronga? A ver. A ver. ¡Carga! Moronga. Era sombra, a huevo, sí le atinamos. Nos la quería aplicar, pero sí, cierto, sí era. Como que sí se estaba escondiendo mucho el pinche fantasma. Sí, y es que se me hacía raro que nos rellenara tan rápido. Sí, y cualquiera de las dos podía ser así difícil. O el Spirit, que de plano nunca nos contestó, y el nivel 5. Si no estás así parado justo en el lugar donde es, no te marca el nivel 5. Estuvo buena. Oh, pues vamos a dejarlo hasta ahí porque yo mañana me voy a Guadalajara. Okay. Ahí me platicas, Ale, qué tal estuvo lo de My Chemical Romance. Ah, sí. Y pues que Sí. y que se la pasen chido ahí tú y el Rusty. Ari, supongo que también va a ir, ¿no? Ah, pues ahí está. Bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Muchas gracias a todos los que se pasaron a saludar. Esto fue Phasmophobia y nosotros nos veríamos hasta el lunes porque voy a estar todo el fin de semana en Guadalajara. Les recuerdo en el F Fest. Mañana les vamos a poner aquí en la página los links de los canales del moradito donde se podrán ver los streams porque van a ser de diferentes juegos. Entonces, yo soy Chef, esta fue Ale y esto fue Phasmophobia. Que tengan una excelente noche y un excelente fin de semana.